¿Qué onda, manitos? Yo soy Carol y sean bienvenidos a este canal. Como ya lo vieron en el título, hoy estaremos realizando a Zero, que es otro de mis personajes favoritos de la película El extraño mundo de Jack. Y yo sé que también al de varias personas que estamos por aquí. Ya sé que les dije que estaba un poquito difícil, pero la verdad es que está súper sencillo y más si siguen mis pasos. Así que ya saben que el número de piezas que vamos a necesitar se los dejo en la cajita de descripción, al igual que los tamaños de pieza que estaremos utilizando. Si no sabes dónde queda la cajita de descripción, aquí abajito en el título del video aparecen tres puntos y la palabra más. Le picas a ese más y enseguida te aparece la cajita de descripción con mis dos cuentas de Instagram, la personal y la de las figuras. Te aparece el link para que te unas a la comunidad de miembros y puedas ver los videos mucho antes. Aparte de otros beneficios, te aparece el número de piezas y otros videos que te pueden interesar. Entonces, para no hacer el tutorial más largo, pues vamos a empezar. Para la cabeza tomaremos nuestras piezas blancas de 1.32 y haremos una base de 4 piezas. Y listo, así nos queda la base de 4 piezas. Lo siguiente que vamos a realizar es un aumento. Para eso vamos a tomar una pieza, la vamos a colocar en medio de dos, de esta manera, y encima colocaremos dos piezas más. Esto lo tenemos que realizar aquí, aquí y aquí, o sea, en todo el nivel. Si lo hicimos correctamente, debemos de tener 8 piezas en este nivel. Para el siguiente nivel, de nuevo haremos aumentos. Y de nuevo lo realizaremos en todo el nivel. Ahora, con lo que acabamos de realizar, debemos de tener 16 piezas en este nivel. Lo siguiente que vamos a realizar es colocar 3 niveles más con 16 piezas cada uno. Eso significa que los estaremos colocando de manera normal. Y listo, yo aquí ya coloqué los 3 niveles, les voy a mostrar. Aquí tenemos el último nivel que colocamos con el aumento. Entonces, a partir de aquí deberían de estar los 3 niveles que aquí los están viendo. 1, 2 y 3. Aquí ya podemos empezar a darle un poquito de forma a la cabeza haciendo esto. ¿Ok? Para el siguiente nivel vamos a hacer esto. En el lugar que ustedes quieran colocaremos 3 piezas de forma invertida. Eso quiere decir que en vez de colocarlas de esta manera, las colocaremos de esta manera. Así. El resto del nivel va a ir de manera normal. Lo siguiente que haremos será hacer una parte más del hociquito utilizando nuestras piezas grandes. Para eso nos vamos a ir aquí donde tenemos, las 3 piezas invertidas. Encima colocaremos 2 piezas de nuevo invertidas. Colocaremos después 3 tomando la punta que tenemos aquí. De esta manera. Y encima colocaremos de nuevo 2. Pero estas piezas tienen que tomar 3 puntas. Dos puntas, van en un bolsillo y en una solo va una. Entonces colocamos las 2. Ahí está. Y antes de continuar con el hocico, primero vamos a completar la otra parte de la cabeza.
Lo siguiente que haremos será colocar dos niveles más, ¿ok? Pero el siguiente nivel que colocaremos tiene que empezar desde aquí. Ahí están viendo, ¿no? Dejando esta punta libre. Lo mismo haremos de este lado. El segundo nivel que coloquemos ya tiene que tomar esa punta. Eso quiere decir que la primera pieza tiene que ir aquí, tomando esta punta y esta punta de aquí. De esta manera. Ahí están viendo, ¿no? Lo mismo haremos de este lado. Ok, ahí ya estarían los dos niveles. Ya solamente quedaría completarlos. Así que yo voy a completarlos y ahorita vuelvo con ustedes. Y listo, yo aquí ya completé mis dos niveles. Aquí los están viendo. Para el siguiente nivel necesito que me presten mucha atención, ¿ok? Vamos a empezar de este lado. De este lado del hocico. Nos vamos acá. Colocaremos la primera pieza que tome tres puntas. Ya saben que es una punta en un bolsillo y en la otra van dos. De esta manera. Hacia la derecha colocaremos una pieza que vaya de manera normal. Ahí la ven. El resto del nivel tiene que ir con piezas que de nuevo tomen tres puntas. Ya para ir cerrando lo que es la parte de la cabeza. Ahí. Les recuerdo que tienen que utilizar pegamento para que no les pase esto, ¿ok? Y bueno, ya para terminar colocaremos un nivel más. Ya saben que yo siempre cuando coloco un nivel que vaya con piezas que tomen tres puntas, enseguida coloco un nivel de manera normal para reforzar. En esta ocasión estaremos dejando una punta libre en esta parte, ¿ok? Lo mismo haremos del otro lado. Nos va a quedar estas dos puntas libres para que ahí las dejen. Y listo, aquí ya terminamos con las piezas grandes. Vamos a darle un poquito aquí de forma a la cabeza. Ahí más o menos. Podría darle más forma, pero como no estoy utilizando pegamento, pues para mí es un poquito complicado. A esta parte del hociquito, traten de darle esta forma para que les quede un poquito mejor, ¿ok? Ahora, obviamente nos falta terminarla, pero para eso necesitamos nuestras piezas blancas de 1.64, que aquí yo ya las tengo. Primero nos iremos a la parte del hocico y aquí colocaremos una pieza, también de forma invertida. Ahí la están viendo, ¿no? Encima de esta pieza colocaremos dos, tomando la punta de las piezas grandes. De esta manera. Y ya para terminar, colocaremos una última pieza que tome estas cuatro puntas. Yo voy a voltear esto para sentirme un poquito más cómoda colocándola. Ahí está. Y listo. Así nos queda el hociquito. De nuevo, hay que darle un poquito de forma hacia arriba. Lo más que podamos. ¿Ok? En esta parte de aquí, tenemos que cerrarla. Así que para eso, armaremos una figurita con las piezas pequeñas. Bueno, las piezas de 1.64. Primero tomaremos dos piezas y encima colocaremos tres de esta manera. Así. ¿Ok? Ahora, si se acuerdan, dejamos dos puntas libres, pues estas nos van a ayudar a colocar esta figura. Si se fijan, la punta esta va en el bolsillo izquierdo de esta pieza. Por ende, la punta derecha de esta pieza va en el bolsillo derecho de esta pieza. Solamente que pues yo no les voy a poder mostrar al 100%, pero esa es la idea, ¿ok? Ya que yo no estoy utilizando pegamento, por eso es un poquito más complicado. Pero así más o menos tiene que quedar. Igual con la figura terminada les voy a mostrar. Y una vez que ya hayan colocado esa figurita ahí, esta parte de la cabeza ya estaría terminada. Nos faltaría la parte de aquí de abajo del hociquito. Así que de paso se los voy a enseñar de una vez. Para esa parte del hociquito necesitamos nuestras piezas aún más pequeñas de 1.128, ¿ok? Ya que las tengan hechas, haremos lo siguiente. En el primer nivel colocaremos cuatro piezas y en el segundo colocaremos tres. De esta manera. Encima de estas tres colocaremos dos.
y por último una pieza. Les tiene que quedar este triangulito, súper fácil. Aquí le pegan un papelito negro y ya nada más sería pegarle esta parte del hociquito aquí abajo, ¿ok? Ahí les estoy mostrando cómo iría pegado. Bueno, ahorita ya se me desarmó, pero esta es la idea de pegar el hociquito aquí, ¿ok? Ya con el papelito negro se va a ver mucho más bonito. Para el cuerpo de cero haremos lo siguiente. De nuevo vamos a tomar nuestras piezas de 1.32. Vamos a tomar dos piezas, las vamos a desarmar de esta manera y pondremos una enfrente de la otra. De preferencia con esta línea a la vista. Ya les he dicho que siempre cuando hagamos este tipo de figuras dejen esta línea así. Ahora uniremos estas dos piezas con una pieza más. Ahí la están viendo. Y también a la pata de mi gata. Ahí está. ¿Ok? Como estas figuritas tenemos que hacer 8. Una vez que tenemos nuestras 8 figuritas hay que unirlas. Para eso tomaremos de nuevo dos, pondremos una enfrente de la otra y las uniremos con una pieza. De esta manera. Ahí están viendo. Lo mismo haremos de este lado. Así. Y lo mismo tenemos que repetir con el resto de nuestras figuritas. Les queda algo así. Ahora, para las que están en la orilla haremos lo mismo, solamente juntamos estas dos puntas y unimos con una pieza. Haremos lo mismo de este lado. Es muy importante que ubiquen perfectamente estas dos piezas, ¿ok? Porque nos van a indicar cómo es que vamos a formar el cuerpo de cero. Así que siempre téngalas bien ubicadas. Lo siguiente que haremos para reforzar un poquito será colocar un nivel más de manera normal. Lo siguiente que haremos será buscar las piezas que les dije, que son esta de aquí y esta de aquí. Igual nos podemos dar cuenta porque aquí sigue la línea de estas piezas, ¿ok? Ahí lo están viendo. Lo que haremos será escoger una de estas, ya sea esta o esta. Yo en mi caso voy a escoger esta. Esta pieza es la que me va a indicar que es la zona de enfrente, ¿ok? ¿Esto por qué? Porque si son fans de la película o les gusta mucho, saben que, que cero tiene esta parte separada en la parte de enfrente. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Pues bueno, colocaremos, ahí no sé contar, 4 niveles, ¿ok? 4 niveles más y haremos lo siguiente. El primer nivel que vamos a colocar irá aquí, dejando esta punta libre, ¿ok? Terminamos de completar ese nivel, dejaremos de este lado también esa punta libre. El siguiente nivel, que será el segundo, colocaremos la pieza aquí, tomando esta punta que dejamos y esta de aquí. Haremos lo mismo de este lado y esto lo vamos a estar repitiendo hasta tener los 4 niveles. Esto nos va a ayudar a que esta zona esté separada y así le dé un poquito más de forma al cuerpo de cero. Entonces colocaremos esos 4 niveles haciendo esto y en la parte de acá atrás lo haremos normal, ¿ok? En esto no hay cambio, esto sigue normal, solamente el cambio es aquí. Yo voy a colocar los 4 niveles haciendo esto que les dije y ahorita vuelvo. Y listo, yo aquí ya coloqué los 4 niveles, les voy a mostrar. Este fue el nivel que hicimos para unir las figuritas, ¿ok? Este fue el nivel que utilizamos para, ¿cómo se dice? Reforzar este nivel. Entonces, a partir de aquí tienen que estar los 4 niveles. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Y como están viendo, repetí el patrón que les dije
para tener esta zona dividida. Y así nos quedaría esta parte. Ahora vamos a buscar en la parte de atrás. Buscamos la otra pieza que vendría siendo esta de aquí, porque si nos fijamos, aquí está esta figurita que hicimos. Entonces, esta pieza que está aquí es la que nos indica que esta es la otra parte central. Entonces, si subimos acá, nos damos cuenta que aquí tenemos que colocar otra pieza. Entonces, la colocaremos, pero déjenme revisar, van de manera normal. Entonces, colocaremos esta pieza aquí, les vuelvo a mostrar. Buscamos nuestra pieza, que es esta. Subimos y aquí colocamos una pieza. A los lados colocaremos dos piezas más para que en total sean cinco piezas. Esta parte es un poquito complicada porque ya está un poco abierto esto. Entonces lo que vamos a hacer es hacer esto para poder completarlo. Ahora, lo siguiente que haremos será colocar cuatro piezas encima de estas cinco. Pero estas piezas van de forma invertida, de esta manera. Encima de estas cuatro colocaremos tres. Ahora colocaremos dos. Y por último, una pieza. Y listo, esta sería la parte de atrás de 0. Y esta la parte de enfrente. Si aún no logran ubicar la parte central de atrás, lo que pueden hacer es irnos a la pieza de enfrente, que es esta. Nos vamos hacia atrás nada más y buscamos esta pieza. Y aquí ya tendríamos el centro. Ahora, así queda un poquito raro. Entonces lo que vamos a hacer es aplanar un poquito esto, haciéndolo con cuidado porque se nos puede romper, ¿ok? Entonces abrimos un poquito esto así. Bueno, aquí no me deja aplanarlo por la hoja, pero nada más tienen que aplanarlo de a poquito y despacito para que no vayan a romperla. Bueno, yo aquí ya la rompí, ¿ven? Por eso ustedes háganlo con cuidado. Ahí más o menos. Todavía le falta un poquito más, pero yo ya no lo voy a hacer porque si no lo voy a romper. Ustedes sí pueden porque utilizaron pegamento. Con pegamento es mucho más fácil. Entonces ya tendríamos la parte del cuerpo y la cabeza junto con el hociquito. Ahora vamos a hacer pues las orejitas y el collar y todo eso. Para las orejitas tomaremos nuestras piezas de 1.64. Y primero tomaremos dos, encima vamos a colocar una, de nuevo una, y vamos a estar repitiendo este patrón hasta tener 15 niveles. Dos, una y así. Y listo, aquí ya tengo mis 15 niveles, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Ok? Ahí los están viendo. Y de esta misma manera haremos la otra orejita. Ya cuando las tengamos, nada más le damos un poquito de forma y se las pegamos a la cabeza. Para esto se pueden ayudar con un palillo para que les sea mucho más fácil. Nada más las acomodan donde ustedes se sientan más a gusto, donde sientan que queda bien. Y pues ahí están. Ahora haremos la calabacita. Para eso vamos a tomar nuestras piezas pequeñas de unos 128 de color naranja. Esta calabacita es opcional. Yo la hice porque ya saben que a mí me gusta que mis figuras traten de hacer todo de origami 3D. A veces no puedo, entonces termino haciéndolo con otra cosa. Pero cuando puedo la hago toda de origami. La calabacita es un poquito complicada para las personas que les cuesta hacer las piezas pequeñas o que tienen las manos muy grandes. Si a ustedes les cuesta, lo que pueden hacer es hacerla como ya les he enseñado a hacer las narices, que es agarrar un pedacito de papel higiénico, envolverlo, bueno, hacerlo bolita, y después envolverlo con un papel naranja para que así ya tengan la forma de la calabacita. Si tú puedes hacerla y te animas, pues bueno,
o sea, hacerla con módulos, pues bueno, vamos a hacer lo siguiente. Haremos una base de 3. Igual es súper sencilla de hacerla, no está tan complicada. Ahí está mi base de 3. Lo siguiente que haremos será hacer aumentos. Ya saben que es tomar una pieza, colocarla en medio de dos y encima colocar dos piezas. Así, y lo mismo haremos aquí y aquí. Con esto que hicimos, ahora debemos de tener 6 piezas. Ahora vamos a levantar esto de esta manera y colocaremos un último nivel que tome 3 puntas. De esta manera. Como les dije, es súper fácil de realizar esta calabacita, no está tan complicada, pero entiendo que a veces hay personas a las que les cuesta hacer las piezas pequeñas y todo eso. Entonces, pues ya les dije la otra opción. Entonces, así nos quedaría la calabacita. Nada más tendríamos que cortarle un poco las puntas en la parte de abajo para que podamos pegarla mucho mejor a la zona de la nariz. ¿Ok? Y pues ya nada más sería darle la formita de calabaza. Bueno, los ojitos y todo eso. Ya por último nos quedaría el collar, que es lo más fácil. Nada más tienen que unir las piezas de esta manera y hacer un circulito. Ahora, yo utilicé, creo que fueron 36 piezas. Creo que sí. Yo utilicé 36 piezas para poder hacer el collar, pero puede que ustedes utilicen más o que utilicen menos. Yo lo que hice primero fue pegar la cabeza al cuerpo de esta manera y de ahí ya ir pegando el collar al cuerpo. ¿Ok? Pero si yo lo hice de esta manera, ustedes lo pueden hacer de otra manera. Ahora, una vez que ya hayan pegado todo en su lugar, que bueno, el pequeño resumen sería la cabeza aquí, de esta manera. Las orejitas, ya les dije, van acá. Ustedes se las pegan a su gusto. El collar, pues ya saben dónde va. La calabacita, aquí en la punta de la nariz. Y esta parte del hociquito, pues va aquí abajo. Antes de pegarla, pónganle ahí un papelito negro para que se mire mucho más bonita. Una vez que hayan hecho todo eso y le hayan hecho los ojitos a cero, ay, ya moví el set. Se supone que les tendría que quedar algo más o menos así. ¿Ok? Les recuerdo que no todo nos queda igual, nos va a quedar diferente, porque bueno, cada uno tiene su manera. Entonces, pues así me quedó a mí. Si se fijan, yo aquí aplané lo más que pude, pero es que esto ya tenía pegamento, entonces es mucho más fácil que esto que no tiene pegamento. Entonces, ustedes aplánenlo lo más que puedan, ya les dije, con cuidado. ¿Ok? Entonces, ahí está la cabeza pegada, su collarcito. Aquí está esta parte del hociquito que les dije que queda mejor con un papelito negro ahí. La calabecita, que bueno, yo me animé a hacerla. Y las orejitas. Y pues así nos queda. La verdad es que a mí me encantó mucho. Yo, la verdad, ya tenía tiempo que lo quería hacer, pero no sabía cómo. Y nomás le hallaba y le hallaba, pero no se me ocurría. Hasta que me acordé que esta forma, ya he visto figuritas que hacen elefantes con esta forma. Y dije pues que también funcionaba con cero. Y pues sí, a mí me gustó bastante cómo quedó. Espero que a ustedes también. Espero haberles explicado súper bien. Y pues nada, regálenme un like si les gustó. Coméntenme qué les pareció. Compartan el video para que más personitas puedan realizar a cero. Suscríbanse si son nuevos o nuevas para que sigan viendo más contenido como este y activen la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba nuevo video. Si les quedó alguna duda por ahí, me lo pueden poner en los comentarios y yo con gusto les puedo responder. Recuerden que ya está la sección de miembros por si se quieren unir y ver los videos mucho antes que los demás. Y pues nada, yo ya me voy a despedir. Bye.